Bienvenidos a Club Gabo, el primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por standuptime.com. Bienvenidos, muchas gracias por estar escuchando este primer podcast de Club Gabo. Primero que nada, gracias a Pablo Molinari por ayudarme con el arte y con la técnica, a Ivana Sherman, Mati Veleda, con quienes estuvimos estudiando el formato, a ese Campa y Fede Novik. Fede me prestó el micrófono y también estuvimos hablando del formato. Hicimos podcast con Campa Pichot y todo el tiempo estamos atentos a nuevos podcasts de comedia. Y obviamente a todos los comediantes que se coparon grabando los capítulos. Ya tenemos algunos grabados que están en etapa de edición. Vamos con el primer podcast. El primero lo grabamos con Sebastián Wanreich, a quien yo considero uno de los mejores comediantes del país. Un comediante que fue el primero en llevar gente a un show de stand-up en forma masiva, que yo tenga memoria. Seguramente me estoy equivocando, como casi todo lo que digo y lo que hago. Es un muy buen ejemplo, un comediante que yo recuerdo verlo una de las primeras veces con mi amigo Ernesto en un evento de York que se llamaba Hoy Hoy Hoy, que se organizaba en The Cavern. Hace ya como 10 años, ya estudiábamos con Diego Weinstein y fuimos a verlo a Wanreich. Y Wanreich nos hizo reír mucho y salimos diciendo, ¿qué es lo que tanto nos hace reír? ¿Qué es lo que tanto nos gusta? Ya sabiendo algo de técnica, tratábamos de entender la técnica que usaba o los recursos. Y ahí nos dimos cuenta que un buen comediante no se le ven los hilos. Un buen comediante supera la técnica y hace la técnica propia para hacerte reír. Y para mí siempre fue de los comediantes preferidos, una persona generosa que siempre promovió el género y que siempre tiene algo para decir sobre el stand-up. Un gran comediante, una gran persona. Les pido disculpas por la calidad del sonido. No es tan buena como me hubiera gustado, pero la mejoramos como pudimos. Prometo los próximos tener mejor calidad. Lo grabamos una mañana de octubre del 2012 en su estudio en Colegiales, una mañana de lluvia, a las 10 de la mañana nos encontramos ahí, me invitó y yo tomé Coca Light y la pasamos muy bien, charlamos bastante tiempo y esto es lo que quedó de esa charla, que lo disfruten y nos vemos en el próximo podcast. Por favor, suscríbanse para así reciben las actualizaciones automáticas. O dejen su mail, así les aviso por mail cuando tenemos un nuevo capítulo. Va a haber uno por semana. Dejen mensajes abajo del podcast, abajo de este post, para contar qué les pareció, si están de acuerdo con algún punto, si no están de acuerdo. Compartan el podcast con compañeros, con comediantes, con gente que les guste la comedia. Hagámoslo crecer entre todos. Muchas gracias y que lo disfruten. Encuentro un estilo propio, un estilo particular. Estoy de acuerdo. No creo que pasa casi en la vida tener un estilo propio, que es muy difícil de conseguir. Paradójicamente, acá puedo hablar, ¿no? Sí. Paradójicamente me parece que el estilo se lo puede buscar, pero si lo forzás mucho, no es tu estilo tampoco. Tiene que ser casi algo natural, espontáneo. Pero esto no habla de que no hay que trabajar. Si yo me pongo a hacer chistes sobre negros, por ejemplo, pero para molestar, para forzarlo, se nota. Para mí tiene que ser bastante natural, es decir, lograr una voz, lograr una de las claves es que sea verdad lo que está pasando. Pero no verdad en el sentido literal de la palabra, que sea un chiste sobre algo que es así la vida. Tiene que ser verdad, le tengo que creer al tipo que está arriba. Totalmente. Me parece... Igual, a ver... Pero volviendo al tema de lo que está pasando hoy en Argentina con los comediantes, sí. Digo, estamos en una etapa hiper germinal de todo esto. Ajá. Sí. Digamos, la mayoría de los comediantes me parece que no tienen un estilo propio porque no pasaron 10 años mínimo, me parece que hay que pasar para tener un estilo propio, sí. Es decir, o 5 años, digo, no sé, sí. El periodo de... Horas de escenario y horas de vida también. Vivir. Tal vez un chico de 20, 21, que para mí está buenísimo que ya empiecen a hacerlo. Tal vez al pibe de 20, 21, obviamente le pasan un montón de cosas, pero qué sé yo, tal vez todavía no se peleó bien con una mujer, todavía no se fue de la casa de los padres, no se tiene que mantener, no sé. Para mí es horas de vida y horas de escenario, lo estaba pudiendo. Y la inquietud de cada comediante también, porque si vos subís
a hacer los tres chistes que sabes que te funcionan, bueno. Pero si subís un poco a incomodarte, si buscas si buscas algo más del chiste, yo no digo que hay que dejar un mensaje ni hay que ser así profundo obligatoriamente, pero digamos, hay que inquietarse, hay que incomodarse un poco, hay que hablar. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo así? Digamos, yo veo los pibes nuevos que salen de los cursos y el monólogo es la tapita de Coca-Cola cuando subís al colectivo. ¿Cómo haces el paso? ¿Cómo? No sé si no hay una respuesta a esto, pero digo, más que el tiempo. Yo sigo teniendo chistes de esos igual, porque me divierten. Pero lo que más me gusta es otra cosa, ahora. ¿Qué es lo que más te gusta? Y ahora hablo de la clase media, por ejemplo, el Cómico 5. No tanto desde un sentido político, sino lo hablo más en un sentido cotidiano, cultural, de la culpa, del sufrimiento, del amor por la desgracia, de esta cosa de clase media, de la necesidad de sentirse aprobado por todos. Es una mirada arbitraria, por supuesto. ¿Cuánto tiempo te llevó pasar de hablar de la tapita de la Coca-Cola? Sí, un montón. Pero, por ejemplo, relaciones de pareja, hablé siempre, es un tema recontra universal también, pero en el unipersonal hablaba de la paternidad, de la felicidad. Vos hablando también de lo que te va pasando. Hablaba de cómo es ser conocido en la calle. Vamos, a mí me gusta cuando este género es autobiográfico también. Autobiográfico no significa siempre hablar de lo que le pasa a uno, sino la visión del mundo de cada uno. Me parece que es un poco eso. Igual, para reírme, yo no necesito que me vengan a hablar del sentido de la vida. Tal vez el comediante es un genio y nos hace reír a todos con la tapita de la gaseosa, haciendo un chiste sobre eso. Porque a eso le encuentro un montón de cosas también. Sí. Sí, digo, la tapita de la gaseosa, yo hablaba de la observación cotidiana y sin compromiso o sin ponerle algo más, una visión propia o una visión crítica de lo que está pasando. Digo. Sí, la otra vez presenté el libro en el Maipo, un libro, y decidí hacer, más, en lugar de hacer una presentación, decidí hacer un monólogo de una hora. Estaba de licencia al teatro, extrañaba y dije, voy a hacer un monólogo. Y arranqué hablando de toda la cuestión política, de 678, de Clarín, de todo eso. Y la verdad me gustó, me divirtió, me parece, es un momento tan tenso y tan agarrado a los pelos, y todo es el juicio final, cada cosa que pasa, que me parece que salir a hacer chistes con eso es divertido y me gusta estar en ese lugar, por ejemplo. Empezaste a hacer stand-up estando ya trabajabas en la radio, sí, eras productor. Sí, la radio me ayudó mucho en realidad para hacer monólogos. La ¿Por cosa, qué? Para hablar. Para hablar en público. Claro, no sé si tanto en público, sobre todo para tener la velocidad para hablar, el ejercicio de la charla, del monólogo. Pasa algo con los famosos que ahora quieren hacer stand-up. Sí. Me parece que el problema es que es un poco tarde, cuando ya son muy famosos. No sé si. Y la exposición del stand-up, cuando no la rompen, o cuando se ven. Es cruel. Es distinto cuando no te conoce nadie, te puede ir como el orto, y está bien que te vaya como el orto, porque es lo lógico. Te puedes arriesgar, total, no te estás jugando tanto. Me parece que cuando hay un famoso. Y cuando ya sos famoso, por otro lado. Yo me acuerdo, estaba de productor de Fernando de Peña en Rock and Pop, y me llegaban como unas gacetillas de cómico que estaban en Niceto. Y a mí siempre era un género que me interesaba ver, escuchar, qué sé yo. Y decía, uy, un día tengo que ir a verlos. Y como estaba la noche, no podía ir a verlos, hasta que un sábado fui. No pensé que antes estaban. Bueno, no sé, fui un sábado. Sí. ¿Y quién estaba el elenco? Diego Reinhardt. Sí. Estaba el que después pasó a la plaza. Martín Rocco, Peito Menajem, Gustavo Garzón y la Sandra de Sil. A Reinhardt no lo conocía. Y me llamó mucho la atención ver un argentino que hacía todo eso, ¿entendés? Parecía un americano. A Rocco no lo conocía y me gustó mucho. A Peto lo conocía, digamos, hoy con Peto somos, con Rocco también. Con Peto somos muy amigos, pero de los mejores. Y en ese momento lo conocía de cara, de verlo actuar en la tele, algunos en el teatro, y hizo un monólogo de la discusión. Después Garzón, que tenía ese. El tema que decís vos, que era el famoso del grupo, y además un actor más vinculado al drama que a la comedia, tal vez, y que estaba muy bien. Y después a Damián, que sí lo conocía de Racing, de los Mesh, y que la dejó sigue también. Bueno, me fui ahí como, esto está buenísimo.
y fui con Nahuel Suárez, que era productor. ¿Se llenaba el lugar? El día que fui yo estaba bastante bien. Dalia iba a verlos, no sé, dos veces por mes, con amiga, todo el tiempo. Y en la semana, bueno, Nahuel era amigo de Natalia Kleiman, conocido, de la productora de cómic con él, sí, en ese momento y ahora también. Y le habló de mí y yo le presenté unos textos a Natalia. Yo no tenía la idea de actuar. Quería escribir, yo había escrito con Peña las obras de teatro, lo había ayudado a Fernando. Yo creo que secretamente sí quería actuar, pero no me lo había dicho todavía. ¿Viste? Esa cosa de... Sí, sí. De no sé qué. Y bueno, le acerqué unos textos, Natalia se copó. Entonces, cuando el cómico pasó a la plaza, me metí en producción también porque yo había trabajado en la plaza con Fernando y lo sumé a Scott. Y ahí colaboré con unos textos con Reinhold, sobre todo. Y con Florencia Peña, que se sumó al elenco. Estaba así de embarazada Florencia, así que actuó 2 meses nada más. Bueno, todo eso fue Cómico 1. Cuando termina Cómico 1... Bueno, y yo a la vez empecé a hacer un curso con Rocco. Termina Cómico 1 y yo empecé a laburar en Liberarte. Hice la muestra de Rocco. Guillermo Celsi me convenció para seguir. Yo hice la muestra y me quedé ahí. La muestra, humildemente, me había ido muy bien. Tenía un monólogo de... ¿Cómo se dice? Una frase de chiste. One-liners. One-line. Sí, pero todo pa, 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 pa. Que para un debutante es... ¿Cómo? ¿Era un nombre de pregunta? Una pregunta. Era, no sé por qué tal cosa, no sé por qué tal cosa, no sé. Pero con un tono par. ¿Está grabado eso en algún lado? Ese no sé si está grabado. Así no sé, porque después lo fui mezclando un poquito. Bueno, y después me acuerdo, me junté con Celsi y Celsi me echó las pelotas y fuimos a Liberarte. Con Santiago y una piba que ahora no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llamaba? Creo que Natalia. Estoy casi seguro, el apellido no me acuerdo. Bueno, y ahí largamos, en Liberarte, 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 Liberarte. Después pasamos a Sala Colette, que ahí lo metimos a Sebastián Presta de presentador. Pará, en Liberarte, sí. ¿Eran graciosos? ¿Eran buenos? Ahí despegó Sanjeado, por ejemplo. La rompía. Sanjeado venía muy mal, no podía hablar, no se le entendía una mierda. Y yo me acuerdo del día exacto que despegó. Estábamos atrás con Celsi y nos mirábamos, decía, el texto estaba bueno, Santiago, pero y ese día, me acuerdo, lo rompió. Y sí, la gente se reía. Había funciones buenas, malas, pero había un nivel aceptable. En Liberarte, ¿sabes qué? Ahora no me acuerdo qué fue primero, si Liberarte o Colette. Me parece que fue Liberarte y Colette. ¿En Colette estaba el show de ustedes? Sí. Porque había otro, un Presta y presentador. Presta y nosotros tres. Y a veces venía algún invitado, ponele. En Liberarte tuvimos funciones de 12 personas, 14 personas. ¿Volanteaban? Sí. Y después, bueno, surgió la posibilidad de Cómico 2 y yo como productor... O sea, vos saltaste, estabas en Colette metiendo, ¿cuánto? ¿50 personas? Sí. Y un día para el otro te dicen... La plaza. Y yo... 300, 400 personas. Estaba convencido que lo tenía que hacer, porque de hecho llevé ese monólogo. Ese monólogo no lo había visto casi nadie y yo ya me sentía seguro. Y de hecho fue bien. Pero a vos te dijeron, vino Natalia y te dijo, sí, quiero que estés. Claro. Vos ya estabas trabajando con Pettinato en la tele. Sí, estaban indomables. ¿Y eso te llevaba gente a Colette? ¿Hasta que no te acordás? No, no, no me animaría a decir que sí. ¿No movía la aguja? No, creo que no, creo que no. Y en... Tampoco hacíamos demasiada movida por estar en la Colette, ¿eh? Y a mí me parecía, yo no me quería desesperar tampoco. Porque no es que yo... Quería llenar la sala y romperle el orto a todos. Yo quería horas de escenario, justamente. Y mis compañeros también, me parece. Y después al paseo, a la plaza, a la sala. A la plaza. Se fueron Garzón y Dreyzig de cómico y entramos con Javier Lombardo. ¿Y la verdad, la primera función? Sí, fue genial. Ah, ¿la rompiste? Sí, sí. Pero es así. Parece muy vanidoso. No, no, no. Fue así. Yo sentía la ola de risa que se venía, ¿viste? De 500 personas. Porque encima era la Neruda, que es enorme, 520. Y decía, pula. ¿Y ya habías hecho una sala grande? No, era la primera vez. Era la primera vez. Solo había hecho los ensayos con 10 personas y sentí que me iba a ir para el orto. Porque no se reía nadie, pero eran 10 personas, productores, técnicos, que están en otro, ¿viste? Y la verdad fue bien Cómico 2. ¿Y te bajaste la primera vez? ¿Te dijeron, loco, la rompiste? ¿O...? No sé, sí. Te dijo nada. No, sí, sí, todos. Todo cómico salió muy bien, en realidad. Estábamos todos muy contentos. Y lo disfrutamos mucho.
Y la verdad que cómico es, representa un montón. ¿Qué representa? Para mí representa casi mi vida teatral como actor, entre comillas, como quiera llamarlo. Porque ahora no solo hacemos monólogos, sino que hacemos sketch, situación de los cuatro. Entonces eso es llevar adelante con un montón de sueños que tenés con actuación y con guión. Formar un grupo de humor. ¿Y hace 10 años que estamos ya? ¿Y vos crees que el próximo va a ser solo teatro? No lo sé, es algo que lo charlamos siempre y nunca llegamos a ninguna conclusión. Está por verse. La verdad que hoy a mí me gusta más hacer monólogos de una hora que de 12 minutos como estamos haciendo, porque tenemos tanta situación grupal en cómico que decidimos achicar los monólogos para que no dure 8 horas la obra. Igual dura bastante. Dura bastante, por eso imagínate. Dura 1 hora 50, ponele. Yo hice el unipersonal, que lo volveré a hacer, me imagino, en algún momento. ¿Lo viste o no lo viste? Sí, sí, sí. Ah. Y ahí hace un monólogo. Claro, hace un monólogo de 30, 40 minutos. Y personajes. Y personajes, claro. Y la verdad, me gusta. Para monólogo, me parece que el tiempo es 40 minutos. A esta edad, más que a esta edad, después de varios años de carrera. Y también me parece que en 40 minutos el cómico se puede presentar mejor ante el público. Me parece se muestra lo que es. En 15 minutos es una muestra gratis. Claro, a mí me gusta, es lo que pasó en el Maipo. Salir, saludar, hablar, tener un lugar para la improvisación, bueno, grande. Yo cuando hablo con algunos comediantes, lo que les digo, a ver qué opinas de esto, es que el camino es el unipersonal. Sí. No solo el horizonte es ese, hacia ahí deberíamos ir. Digo, lo digo como productor porque obviamente es menos gente para dividir, pero digo, también como para el comediante, digo, me parece que el camino tiene que ser trabajar para unipersonal. Puedes tener un invitado, un chico que hace 10 minutos, un chico que recién empieza, pero para mí es, para monólogo es 40 minutos, una hora. Yo creo que parte de esto de tener los elenquitos de 4 o 5 comediantes con un presentador. Pero para arrancar está bien, ¿no? Claro, claro, es la forma. El cómico fue así, de hecho. Es así. Es así. No, ya no tenemos presentador. Bueno, claro, hasta el momento. No hay presentador. Es cierto. Aparecen los monólogos solos. Pero digo, y me parece bien que sea así, pero digo, pero me parece que el comediante, que muchos no lo tienen claro, que eso es un formato inventado, por decirlo de alguna manera, es un formato forzado para tener algo para presentar ante el público. Yo no hablaría de formatos inventados, porque eso hablaría como que los otros formatos son naturales. Pero digo, me parece, comparado con lo que pasa salió acá, en el mundo, lo que pasa con el stand-up, no es eso. Tal vez empezó cómico eso, justamente, acá. ¿Sí? Y me parece que está bien, porque los chicos que salen hoy de un curso no están para hacer una hora y no están para convocar ellos solos una sala. Totalmente. Entonces son horas de escenario. Yo la voy a ver a Dalia, mi mujer, y no me la imagino en un grupo de 4 ahora, o de 5, ¿entendés? Me pasó con los chicos de día 1, que me encantó la obra, pero a Pablo yo lo quiero ver 40 minutos. Claro. A Sanjeado lo quiero ver 40 minutos. También creo que tiene que ver, no sé qué opinás, con educar al público para que se banque. Digo, si vos a un tipo le decís, salvo 3 o 4 comediantes que hacen stand-up, que van a hacer una hora, digamos, que son muy poquitos los que hoy en Argentina convocan como para hacer una. El público no está muy acostumbrado a un comediante bancárselo una hora, 40 minutos. Digo. A veces tenemos unos prejuicios que si vamos al teatro, estamos pagando por una escenografía, estamos pagando por todo un show, y a lo mejor es un tipo solo parado ahí arriba, y está buenísimo. Totalmente. ¿El stand-up es para teatro o es para bares? El otro día fui al show de Dalia y subí 10 minutos a pelotudear porque estaba Zamayoli y Dalia me... ¿Te encanta eso? Me encanta. ¿A vos te gusta el teatro, el stand-up? Me gustan los dos, en realidad. Yo subí con un buzo, con capucha, lo hice 10 minutos y sentí como que eso estaba muy vivo ahí. Ni sabía lo que iba a decir, sabía que iba a presentar a Zamayoli y que iba a hablar de Dalia. ¿Hiciste material? Sí, sí, pero algunas cosas inventadas ahí, porque subí muy natural, y otras, un par de chistes que tengo de pareja con Dalia, y tenemos la ventaja que la gente sabe que estamos en pareja, conoce nuestra vida bastante, entonces hay un código. Me gusta el bar, pero la verdad que el teatro también me gusta. El Maipo, bueno, la plaza, estamos en la plaza hace 10 años. Lo traes en el Maipo, insisto con eso, porque estuve una hora, lo disfruté mucho. Sentía que la gente estaba ahí también. El teatro para mí es hermoso. Una vez que fui a Rosario fui un montón de veces. Actué en teatros
y actué, bueno, en el Café de la Flor, y una vez actué en Willie Dixon, que es un lugar de bandas de rock. Llegué y me quería matar, porque el escenario estaba a 8 metros de altura. Igual después fue bien, pero a mí me gusta la cercanía, y en el teatro tenés cercanía también. Si me das a elegir un revólver en la cabeza, prefiero el teatro antes que el bar, en la última, ¿viste? Pero el bar está... No hace hay falta. Que ver qué bar también. Sí, no. Si es un bar con máquina de café todo el tiempo y con mozos que se cruzan, digo no. Pero si es un bar que la gente está tomando su cerveza, ya le sirvieron, soy neurótico con eso yo, ¿viste? ¿Y cómo haces para probar tu material antes de un cómico o antes de...? No se prueba. ¿No se prueba el material? No se prueba. ¿No vas a un open mic, a un show más chico, lo de Alia, algún... No. Con Pedro siempre hablamos que somos unos boludos. Rocco prueba, un poco por una actitud medio pelotuda de nosotros. Como una postura, un... Y por otro lado nos da un poco de fiaca ir a probar. Y después no existe tanto. Existe no probar. No lo puedo creer. No, ¿pero qué es probar? Probar es ir a un bar y probarlo con 50 personas a ver si está... Porque ¿qué? Muchas ¿qué? Veces... Pará, voy 2 semanas antes del estreno, o una semana antes. No funciona. Pruebo y no funciona. ¿Qué hago, boludo? Cambio todo. Digamos, todo el tiempo se está probando. Es cierto. Todo el tiempo. Entonces, me parece que ir a probar a un bar es como decir, bueno, ustedes son menos importantes que el público que va a ir a cómico la semana que viene. Me parece raro. Me parece bien probar. Me parece bien ensayar. De hecho lo hago también. ¿En tu casa solo? Lo hago en mi casa, lo hago con Dalia, lo hago con mis compañeros. Me junto con otros, con Pablo, con Sanjeado. Nos mostramos cosas. Y después probar, loco. Probar arriba del escenario. Me parece que es eso. Sí, en realidad lo perverso... El del unipersonal de los 40 minutos lo probé el día del estreno. Y para mí es una sensación hermosa. Es como, debe ser como una banda que sale a tocar unos temas nuevos, ¿viste? Es... Ahí, y obviamente, la segunda función ya cambié cosas, la tercera cambié. Después vas cambiando cosas. Hay material que vas sacando, hay cosas que sumás, cosas que improvisás ahí y quedan, cosas que improvisás que te funcionan el día que improvisaste y después no te funcionan más. También. No, lo perverso que tiene el humor, el stand-up en particular, es que no hay forma de probarlo si no es con público. Digo, sí. No tenés forma de decir en tu casa, esto está buenísimo y funciona siempre, digamos. Claro. Muchas veces algo que vos crees que está buenísimo lo haces ahí. Y fracasa, y una pavada que inventás en el momento quedó en tu rutina porque la rompió. Sí. Es como muy. Uh-huh. Es muy difícil ese ejercicio. Y no sé si hay una fórmula, digamos. No, para mí está bueno lo que te decís, probar o ensayar para ganar horas de escenario y sobre todo para ver, para agregar, para si surge algo en la improvisación. Pero para mí lo mejor es estrenar. Ahí. Sí, la paso para el orto los estrenos. En este de Cómico 5 no tanto porque ya había estrenado el unipersonal ese año y era como que estaba curtido. El humor es que vos decís una banda, es como una banda que está probando temas. Mm. Una banda que está probando temas puede gustar o no, no tenés como... La risa es la risa, es implacable. Bueno. O se ríen o no se ríen. No, la música, viste, o una obra teatral clásica, el tipo puede decir, sí, me conmovió al final, qué sé yo. Digamos. Un aplauso al final. Pero claro. esto es distinto. Eso género en eso directo, cruel. ¿Y qué te parece el stand-up en tele que están empezando a ver ahora en Bendita? Yo hice para VH1. Sí. Pero un especial de eso. Sí, sí, sí. No es lo que más prefiero. Y a la vez te digo, cuando veo videos... Uh-huh. Bueno, de hecho los comediantes afuera lo vemos por tele o por YouTube, que es... Lo que pasa si lo ves actuando en un teatro es distinto, ¿no? Estoy tratando de pensarlo con vos. Yo creo que yo siempre digo que el video le saca 2-3 puntos al comediante. Un comediante que te pareció 6 en un video está 8-9. Un comediante, puede digo, hay como un hándicap que hay que corregir. Esto lo sabe el que vio muchos comediantes en vivo. Sí. Después de ese video, sí, pero nada, ¿no? Sí, te contagias ahí, no es lo mismo hablar en un sillón distrayéndote en tu casa que estando ahí en la sala. Eso por un lado, pero por otro lado también veo que el alcance que está teniendo el stand-up a partir de. Incluso Fernando Bravo haciendo el programa del segmento que tiene en la radio en AM. Hasta ahora yo lo había visto concentrado en Metro, todo lo que era. Sí, igual no hacemos monólogo en Metro. No, pero era el lugar donde se promocionaba, claro. Y donde el género estaba. Sí. Y ahora con estas dos usinas, o estas uh-huh. dos. Que son más nacionales. Que claro. Metro es local de Buenos Aires. Uh-huh. Y esto lo que está haciendo me parece es. Para mí está bueno desde ahí, desde la promoción. Claro. Desde ahí está buenísimo. A muchos de los que fueron a Bendita TV los conozco.
me gusta lo que hacen, pero sí, la verdad, un estudio con panelistas y un conductor no es el clima ideal para estamos hacerlo. De acuerdo. Ahora, yo lo que veo es que esa gente, estoy totalmente de acuerdo, sí, con esto. Y hay muchos, yo sé que hay muchos comediantes que no quieren ir a hacer stand-up en televisión, también los entiendo y los, uh-huh, y los banco y está todo bien. Ahora, yo veo que comediantes que fueron, por ejemplo, a Bendita, les cambia su carrera. Los empiezan a llamar de lugares del interior para hacer eventos. Bueno, está buenísimo entonces. Es un trampolín. Es espectacular. Desde ahí es espectacular. Entonces, sacrificás un poquito de tu rendimiento yendo a la tele, pero ganás en repercusión. Y me parece que muchos de los que van ahí necesitan repercusión porque no tienen otro medio para comunicarse. Está buenísimo. Y el género necesita también. Me pasó de encontrarme con un taxista que me decía, pues yo escucho a Fernando Bravo, entonces lo que... Entiendo lo que Fernando Bravo me gusta porque es una charla. Ahí va el pibe y charla, te tira un par de chistes. Sí, igual los hace hacer stand. Los hace hacer, ¿no? Sí, eso es medio raro. Pero bueno, me parece que es una buena difusión. Lo bueno que hacen es que le festejan, como lo aguantan, sí, lo aguantan. Eso está bueno. Sí, la verdad. No sé, y después... Hay prejuicio negativo también con el género, de cierta parte del público. Muchísimo. Como tiene que ser, también claro, como todo. Me molesta cuando el prejuicio es sin conocerlo también. Y muchas veces está justificado el prejuicio. Está justificado. ¿Vos sabés yo que decís, sos un hijo de puta? Si yo vengo a ver esto y me quedo con que esto es el estándar, no vengo a ver estándar nunca más. Claro. Claro. Pero es como todo género, ¿no? Uno por ahí ve una banda de rock y dice, ¿sí, esto es el rock? No, lo que pasa es que el rock, sabemos que son los Rolling Stones, los Beatles, que tenés los redondos y tenés a Dividido también, ¿entendés? Bueno. Para mí es distinto el tema. Si vos vas a ver una banda en un garage, no la conocés, y vas preparado que puede ser choto. Puede ser una banda espectacular también. Esto es distinto. Acá lo que pasa es que tal vez hay chicos que hacen un curso, ¿no? Para mí hay buenos docentes de stand-up. Diego Weinstein, Angelini, Sangiao, Vero Lorca, qué sé yo. Hacen un curso. Terminan el curso, se juntan cinco y hacen un show. Y tal vez el show lo hacen en The Cavern, que es donde actúa Dalia. Que no es porque sea mi mujer, pero para mí es de los mejores que hay acá. De las mejores y de los mejores. Entonces, en la misma sala encontrás a Dalia Guzmán, que para mí es de las mejores, y encontrás a cinco pibes que están empezando. Eso es lo que para mí puede marear al público. Igual me parece que, a ver, yo como estoy empezando a ver el Paseo de la Plaza como un gran club de comedia. Sí. Yo me di cuenta que no hay club de comedia en Buenos Aires, ¿cómo puede ser? Bueno, la Plaza es el club de comedia. Sin duda. En sí mismo, uh-huh, digamos, con muchísimas salas adentro. Sí. ¿Qué tiene? Concentrado. Lo nuevo, en horarios marginales. Nosotros estamos en horario marginal, pero en la sala oficial. Ustedes, ¿no? Ustedes están en horario de stand-up principal, la trasnoche. Viernes, sábado. Ese horario. Bueno, vos sí puteás con ese horario, pero es el horario premium del humor en Buenos Aires. Igual yo ya no lo veo a cómico como show de stand-up. No, estamos de acuerdo, de acuerdo. Pero es un por ahí cómico podría ahora, que está más instaurado, por ahí bajar el horario un poco. Pero uh-huh, digo, es un gran club de comedia, donde la plaza en general, con todas las salitas, donde está la sala principal, donde está lo más importante, y después hay un montón de shows. Dalia está los jueves, pero de miércoles a, digamos, los domingos, los miércoles, los martes, hay shows, o los sábados muy temprano, los viernes muy temprano, están los shows de los más nuevos. Sí. Que eso pasa en cualquier club de comedia, me parece. Yo creo que en cualquier club de comedia... Esto de Nueva York, y... Te decía antes, no soy muy ducho para entender el inglés. Y fui una noche, me la jugué, fui al barrio Chelsea, me metí en un club que es bastante conocido. Ay, la puta madre. Gotham. Yo fui al Gotham. Hace un mes. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué noche? Con Diego Fernández. Ajá. ¿Y qué viste? Y vimos a un negro que se llama Godfrey. ¿O uno solo viste? En realidad estaba anunciado él y había una presentadora y una mira, la rompió. Fue lo mejor que vimos. Y el lugar es lindo, es tranquilo. Es bárbaro, ¿no? Está buenísimo. No es muy distinto a The Cavern, ¿no? Es más prolijo. Sí. Sí, es mejor. Era como box. Es más grande. Es más grande. Más ancho, entran 300 personas. Claro. 300 personas. Yo fui. Y caí una noche ahí y había 10 comediantes esa noche. Mi inglés es limitado, sobre todo para entender estos grados, ¿viste? Entendía de qué hablaban, no entendía los chistes.
Pero pasaron 10 comediantes y qué sé yo, había dos buenos. ¿Y te acordás qué día era? ¿Qué hora era? Era a las... Yo fui en invierno. Entonces era a las 6 de la tarde, por las 7 de la tarde. Y era un día de semana. Pero no era ni... Creo que era lunes, ¿eh? Por eso, digo. Pero bueno, pero ellos tienen la educación. Para ellos es ir al club. Es distinto en eso. Entonces sentí que era el club para el público, pero para el comediante también. El comediante entre comillas. Yo sentí que un pibe era uno que salía a laburar y se va a hacer 10 minutos de monólogo. Yo, a ver, parece yo, que era eso. Yo estuve en Nueva York ahora hace 20 días y sí. Fui a ver en una semana 15 shows, 10 shows. Claro. Vi cosas que lo que veo en The Cavern es el Colón, digamos. Claro. Cosas muy abajo, open mic, de 20 comediantes que el público eran los 20, los 19 comediantes esperando para subir. Bueno, pero claro, ahí ya está preparada. El tema es ese, que vos entras al Paseo de la Plaza y en la cartelera ves 80 shows, todos en el mismo nivel. Parecido, ¿no? Eso es lo raro. Entonces, permiso. ¿Y cómo se...? Eso también marea. No, yo creo que con el tiempo se va a ir puliendo esto. Digamos, si vos la pasás mal en el escenario 3 años, ¿viste? En un momento dejás de hacerlo. Me parece que el público y el propio comediante es el que decide si se queda o se va. Me parece que es eso. Que, pero no solo por una cuestión de que te tiene que ir bien. Te tiene que gustar, tenés que sentir amor, vocación por esto. Digamos, tenés que estar ahí. Yo cuando hago un monólogo, digamos, se me va la vida en eso. Y me parece que, te digo la lista de los que me gustan a mí, me parece que les pasa eso cuando están haciendo un monólogo. Que no te da lo mismo si te fue bien o te fue mal. Sí. A mí, si una noche... Y a veces es raro, porque no pasa tanto por la risa. Que antes hablábamos, la risa es la respuesta. A veces tal vez se cagan la risa y yo siento que no estuve bien. Que choré. ¿Entendés? Que choré porque me agarro del chiste más fácil, qué sé yo. Pero para mí es todo. Con cómico me pasa durante toda la obra, pero en el monólogo también. Y vuelvo al unipersonal o vuelvo a lo del Maipo. El unipersonal es más jugado también. Porque yo estaba en el Maipo. Yo pensaba, es una obra. Yo dije, voy a hacer una obra y quiero hacer una obra. Si el minuto 20 siento que no la encuentro. Esa noche tenían el público a favor, yo estaba muy relajado. ¿Te pasó alguna noche de vos tenés 3-4 chistes que sabes que funcionan siempre? ¿Lo haces y no funciona? Y sí, a veces pasa. ¿Y qué, cómo seguís? ¿Cómo se sigue? Sí, seguí. Ya está, seguí. ¿Hacés mucho evento privado? Pocos ahora. Sobre todo por mis horarios, hijos, es un quilombo. Ya me relajé con los eventos privados. Y me pongo un poco en conchudo para ir. Digo, voy, si están sentados. No es pedir mucho. No es pedir mucho, claro. Voy si están sentados. Después no creo que pida demasiado. Claro, parado ya no. Parado ya no. Me relajé con los eventos privados también. ¿Los recomendás? ¿No los recomendás? Sí, los recomiendo, es un laburo. ¿Solo por el dinero? ¿Hay otro motivo? Porque escuché comediante decir, es un buen ejercicio porque si te va bien ahí, bla, 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 o ahí lo tenés si te va bien ahí no te asegura nada, nada te asegura nada, en este género eso es lo más divertido. Por supuesto que es un buen ejercicio, hacerlo. Pero me parece que es un error si vos vas a decir, ay, yo vengo a imponer lo mío y me cago en todo. Me parece que está bueno adaptarse al evento. Esto no significa que si vas a hacer un evento de Coca-Cola, te pongas a hablar bien de Coca-Cola, pero que entiendas qué le está pasando al público, qué les está pasando a los que están ahí. Me parece que eso está bueno del evento. Es llegar ahí y estudiarlos, verlos. Yo cuando abro siempre jodo, siempre digo alguna pelotudez con respecto a lo que esté pasando ahí. Trato de saber cuál es la empresa. Son quemadores de cabeza los que organizan el evento. Quieren hablarte 2 horas, te quieren contar reuniones. Sí, te hinchan las pelotas. Y a veces son necesarias. Casi siempre en la reunión no te cuentan lo que realmente te interesa. Y la mayoría de las veces te lo pueden mandar por mail. También, ni hablar. Y a la reunión van 12 tipos, además. Va el de marketing, el de prensa, el de la mierda. Y un poco los entiendo porque están poniendo una guita, es la fiesta de ellos, y a lo mejor sos el único, la única diversión que tienen en la fiesta, ¿viste? Y vos decís, bueno, y para vos es un evento más. De hecho, te concentrás en el evento cuando llegaste. Pero sí. Y tenés uno después y por ahí uno antes. Tal vez. Yo dejo la vida cuando voy. El viernes tengo uno, por ejemplo. Pero porque a fin de año vienen muchos
pero no voy a hacer mucho por el teatro, por un par de viajes, por cosas, qué sé yo. Pero en los últimos años lo que aprendí es eso, es llegar y meterme ahí, ver qué pasa ahí. Eso es como mi humilde consejo. ¿Te pasó alguna digo, el peor que hice, dos que recuerdo malísimos. Pero yo hago mucha conducción también, conducción es mucho más fácil. Mucho más fácil. Porque no tiene que ser gracioso necesariamente. No, tenés un guión, sí, una rutina. Tengo tres, una como conductor, que no me daban bola, y sorteaba pasajes al Caribe, y ni con el Caribe reaccionaba. Entonces dije, se pudo, o sea, la concha de tu madre. Una vez hice un evento en el restaurante Olsen. Olsen, acá en Gorriti. Sí. Bueno, no había ni una tarima para subirme. No sabía dónde ponerme. Llego, tres eventos voy a contar. Llego, no había dónde pararse. Me fui detrás de la barra. ¿Viste? La barra como separador ante el público. Bueno, una mierda. Para el orto. Yo me puse agresivo en un momento. No. Pero no de putearlos. Como hacía chistes que no tenían que ver con ese momento. Sonó el teléfono, atendí en la barra y me puse a hablar, contaba, bueno, pero nadie se reía, la pasé para el orto, pero estuvo muy mal organizado. Después hice un evento en un boliche una vez, me llevan engañado, pero mi error era no preguntar. Y yo estaba arriba, como en un balcón, y el público abajo, pero nadie me escuchaba también. Y yo hablé, bueno, para el orto. Igual todo se cobra eso, digo. Sí, igual no me gusta pasarla mal, ¿eh? No me gusta pasarla mal. A nadie le gusta pasarlo mal, calculo. En general la pasa, aparte, mal todo. El que te contrata, vos, sí. El que organiza el evento, uh-huh. El que el público... Sí, cuando yo el evento me gusta vivirlo, ¿viste? Como una función. Claro. Es muy difícil lograr eso, pero a veces se logra, ¿eh? ¿Algún lugar que te gustaría estar? ¿Tenés? ¿Algún lugar que algún día me gustaría actuar en tal lugar? Sí, pero no como una meta. Como no. Para mí, Buenos Aires es espectacular. Buenos Aires es pero... Está a nivel de primer mundo. Totalmente. En el teatro. Bueno, es probable que esto es una primicia. ¿Esto cuándo va a salir? Antes de fin de año. Ah, que me vaya a España. ¿A hacer temporadita o...? Para actuar al Comedy Central de España. Ah, muy bien. Ya mañana, teóricamente, se cierra todo. Porque es ahora en un mes. Me llamaron ayer, en realidad. ¿Viste que hicimos acá lo del Comedy Central? Sí. Y es... Pero lo bueno que es media hora. Y es un día de latinoamericanos. Voy por Argentina y hago media hora. ¿Sabes quién más va? No tengo idea, mañana me entero. No sé si va más por Argentina. No, pero por ahí hay alguno de Chile o de Uruguay. Puede ser. Y me van a cerrar un par de fechas ahí también para hacer. Qué bueno. ¿Ves? Ahí sí me gusta llegar a España, hacer dos noches y después grabar para la tele. Porque la tele es bravo. Pero bueno, todavía no está definido, está casi cerrado igual. Porque ya pedí permiso en el teatro. Tengo una licencia larga y encima faltará, ¿no? Después tengo la traba del idioma, no estoy para hacerlo en inglés ni en pedo, pero sí me gustaría hacer Uruguay ya hice, Estados Unidos para latinos, por eso ejemplo. Eso es lo que yo creo, tiene que haber un segmento, sí, digamos. Total. Hay un show, todo el mundo habla español. Miami y Nueva York, puedes hablar español tranquilamente. Y lo que se ve en televisión de la comedia, sí. Mexicano... Y armalo. Y la otra, muy de Rusia, es Israel. Para los argentinos que están en Israel, uruguayos que están en Israel, latinoamericanos que están en Israel también. Me parece que es ahí donde hay públicos argentinos. A veces Estados Unidos, España, Israel, a veces son tres puntos que está buenísimo. Hay que tenerlo presente. Yo creo que sí. Bueno, Seba. ¿Estamos? Estamos. Mil gracias. Por favor. Les magiciens qui arrivent bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour devant l'église.